¿Quieres morir, ladrón? Eivor, deberías escuchar esto. Ah, este Bakraut y sus amigos han tenido la osadía de saquear Ravensthorpe. ¿Los otros han muerto? Algunos. Muchos se escaparon. No hicieron mucho destrozo, pero se llevaron algunas de nuestras cosas. ¿Traigo a Randy? No, ya tiene bastante que hacer. Yo me ocupo. ¿Con qué querías jugar a ser vikinger, hombrecito? ¿Estás preparado para jugar hasta el final? No me vas a sacar nada, escoria danesa. No pienso hablar. Soy nórdica. ¿Qué te hace pensar que quiero oírte hablar? Puede que quiera cobrar en carne. Córtale la pierna. No hace falta que sea un corte limpio, ni que afiles la hoja. No, por favor, no me cortéis la pierna. Ser Edward era el que quería vuestras cosas. Él nos pagó. ¿Ser Edward? Es el conde de Westerna, o así se hace llamar. Dice que odia a los vikingos, sobre todo a tu Grey. ¿Dónde encuentro a ese ser Edward, conde de Westerna? No lo sé. Yo soy nuevo. Teníamos que robar las cosas y vernos con él en el Drakkar, al este de Ravensburg. Es lo único que sé. Ya puedes llevárselo a Randy. Quizá podamos cambiarlo por un cerdo. Me voy en busca de ese Drakkar. A las alas, Sini. Nuestro prisionero no mentía sobre el lugar. Miedo engendra verdad. Esto fue una matanza, no un combate. Estas heridas tan precisas me resultan familiares. Este atuendo aún está en buen estado. Se lo llevaré al clan. Este Drakkar lo debieron robar los sajones. Pusieron el estandarte de nuestro clan, pero no saben montar los escudos. Parece que planeaban un saqueo disfrazados del clan del Cuervo para culparnos a nosotros. ¡Tú! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién mató a los centinelas? Yo no. ¿Es una broma? No te reirás tanto cuando te arrastre ante el conde Edward para responder por tu incompetencia. Me gustaría mucho conocer a vuestro conde Edward. Capitán, creo que es una vikinga de verdad. ¡Suelta las armas y ríndete, basura danesa! Soy nórdica y vais a morir por mancillar el honor del clan del Cuervo. ¡Ah!
tú sí que eres del clan del cuervo. Me llamo Rosan. Y tenemos un enemigo común. Ser Edward. El conde de Westerna es un títere manipulado por Alsila. Un buen nombre, teniendo en cuenta su naturaleza traicionera. Su orden se sirve de la discordia y el conflicto para alcanzar sus propósitos. Para ella, tu clan es un instrumento. Ya he conocido a intrigantes como ella y a quienes se les oponen. A los enemigos de mis enemigos los considero mis amigos. Deja que te guíe al lugar donde podrás vengarte del conde. Te sigo. Si Alsila pretende usar el honor de mi clan como arma arrojadiza, comprobará que hiere en ambas direcciones. Confórmate con el conde y deja a Alsila para mí. Ah, quizá debería encargarse de esa tarea a alguien más joven y más familiarizado con estas tierras. Antes de que te destetasen, yo ya mataba a los de su ralea. La muerte del conde le hará salir del escondite. Déjame a mí el resto. Esa hoja que llevas en el brazo, ¿de dónde la sacaste? Fue un regalo de mi hermano. ¿De verdad? Es un... Un gran guerrero y explorador que descubrió muchas cosas. ¿Y la tuya? Recuperada tras largo tiempo sin ella. Fueron los años más oscuros que he conocido. Tu aguante es impresionante para alguien de tu edad. No pretendía ofenderte cuando me ofrecí a matar a quien tú... Mi filo no está oxidado ni achatado por el tiempo. La fuerza bruta de la que carezco la compenso con sutileza. Yo también puedo ser sutil si lo deseo. Tal vez seas excepcional entre los tuyos, criatura. Pero yo te saco toda una vida de ventaja. ¿Qué sabes del conde Edward? ¿Por qué odia tanto al clan del cuervo? Os culpa de la pérdida de su título y sus tierras. Las mismas sobre las que Ravensthorpe se levanta. Estaban a merced de cualquiera, abandonadas e incultas. Debería indignarse con quienes llegaron antes. Eso a él le da igual. Odia a todos los vikingos y colaborará con cualquiera que le ayude a desacreditaros y expulsaros de Inglaterra. Desde lo alto de esta torre tendremos mejor vista. Ahí es donde acampan Alsila y el conde. En Ravensburg, nada menos. Pagarán cara su arrogancia. El oro de Alsila ha apagado las defensas del fuerte. Penetrar en él no será fácil. Quizás sea arduo para otros, pero no tanto para mí. ¿Sabes qué protegen sus muros? Si te describo mis averiguaciones, ¿podrás hacerte una idea con la mente? Haré algo mejor. ¡Sinin! Escucha con atención. Los sajones de la muralla exterior son menos disciplinados. Confían en que su atuendo vikingo desvíe las miradas. Un vikingo más no llamará su atención. Podría usar la vestimenta que quité al sajón muerto en el Dracar. Estupendo. Además, algunos sajones realizan labores que te ayudarían a camuflarte. ¿Y el conde? ¿Dónde se encuentra? En el corazón del campamento. Es donde realiza su farsa de gobierno. En verdad, Alsila lo retiene atado como a un perro famélico. La muerte del conde ha de ser notoria e inequívoca. Algo que Alsila no pueda ignorar. Entonces, aproximación sigilosa con remate escandaloso. ¿Eso aconsejas?
¿Será tu mente capaz de equilibrar dos ideas opuestas mientras orquestas esta distracción necesaria? Podría matar al conde de 100 formas distintas mientras compongo una gran canción para la ocasión. ¿Tienes alguna preferencia? A campo abierto, bajo ese árbol. Acércate con sigilo y mátalo a plena vista de sus hombres para que salga la araña. Crearé una conmoción que llegará a oídos de los dioses. Bien. Te pondrás ahora el atuendo que le quitaste al sajón impostor para camuflarte con el resto. Este disfraz me camuflará entre los impostores. Esto se va a complicar si me ve alguien. Si no soy paciente, voy a levantar sospechas. Se eligieron bien los colores. No puedo despistarme.
¿Por qué le obsesiona al conde el clan del cuervo? Porque le quitaron las tierras o algo, no sé. Mientras me paguen, me da igual. La zona está muy vigilada. Tendré que ser más cuidadosa. Debería tener cuidado aquí. Una de verdad. Algaret compuso su cabeza. Ahora el conde estará alerta. Conseguido la distracción deseada. Puede que algo de fuego llame la atención de Alsila.
¡Baldrín! ¡Corred mientras podéis, cobardes! ¡No quiero volver a veros! ¡Detente, poderosa guerrera! ¡Te ofrezco cuanto ofrecí al conde y mucho más! ¡Un ejército más poderoso que todos! ¡Un reino cuyo brillo! Hecho está. Freya todopoderosa, esa energía letal tras tantos inviernos. Ha sido un espectáculo glorioso, sabia. Como si Hela, reina del inframundo, hubiese bajado de ese árbol. Ay, creo que pude sentirla en mis huesos. Y no fue reconfortante. Estás... Estoy bien. Aunque luego pagaré cara a esa gloria. Y ahora que has cumplido tu destino, ¿buscarás una senda más pacífica? Alsila no era sino una piedra en un largo camino. Por hoy, el auténtico premio es esto. Lo conseguí después de acabar con esa bruja. ¿Qué es? El futuro. La semilla que crecerá en Jerusalén. Las nornas no han terminado contigo, pues. ¿Terminan alguna vez? ¿Y contigo? ¿Te sientes satisfecha tras obtener tu venganza? Mi mayor satisfacción es saber que el honor del clan del Cuervo sigue impoluto y que mi pueblo está a salvo. Y lo seguirá estando mientras seas tú quien lo defiende. Adiós, Eivor Matalobos del clan del Cuervo. Me
pregunto si algún día conoceré mejor su historia. Odín, te siento cerca. Es un rumor de recuerdos que ahondan en el pasado. Te había silenciado a ti y a tu influjo. Pero sé que tienes mucho que decir. Siempre estás conmigo. Muy dentro de mi jugar. Podría atraparte en esta oscuridad hasta que me llegara el fin y resistirme por siempre a este segundo yo. O podría aprender de ti para entender mejor el mundo que existió hace tanto tiempo. Pero no lo haré aquí, a la vista de quienes no entenderían lo que soy. Lo que somos. He hecho todo lo que podía por mi pueblo. Es el momento de decir adiós y de partir hacia costas lejanas y nuevas aventuras. Fascinante. Eivor se debate con los recuerdos de Odín de una forma desconocida para mí. Mi propia lucha contra Loki fue intensa, pero breve. Y terminó con un entendimiento mutuo de quiénes éramos. ¿A dónde te llevará este nuevo conflicto? Pienso que esto requiere un poco de magia del Animus. Buscando recuerdos futuros filtrados por intensidad emocional. Duelo, añoranza, tristeza. Ahí lo tenemos, unas imágenes del futuro. Veamos a dónde nos conduce Eivor.
la guarida de Heathan. Aquí hay otro fragmento de recuerdo. El fragmento de recuerdo está cerca. Lo siento. Avancemos por esta línea temporal. Eivor, ¿le has dedicado alguna consideración a mi oferta? No, Heathan, no lo he hecho. Pues volveré a preguntarte mañana. ¿Cómo puede un hombre tan modesto ocultar un corazón tan grande? No te entiendo. Trabajar tan incansablemente para los extraños, luchando no ya por ti ni por tu pueblo, sino por todo el mundo. Eso requiere una compasión tan grande que no la he oído ni observado en nadie más. Ah, gracias. ¿No te preocupa tu propia familia? ¿Ni el clan que dejaste en tu tierra? ¿Cómo llegaste a estar tan desarraigado? Tengo un clan, como tú lo llamas, pero no tengo familia. Quedé huérfano siendo niño. Quizás sea esta ausencia la que me llevó a unirme a los ocultos, que me han tratado como a un hijo. Yo también perdí mi familia, pero gané otra, la del clan del Cuervo. Les debo la vida y la daría por ellos. Yo siento esa misma gratitud, pero más amplia. Verás, a los ocultos se puede unir cualquiera, por lo que cualquiera merece mi amor. Admiro tu causa, Heathan, pero no tengo la concentración necesaria para impulsar tu credo. Con frecuencia mi mente está dividida entre el presente y un pasado remoto, y me llevará un tiempo entender la razón. ¿Ah? ¿Ya es la hora? Perdóname, Eivor. Aplicamos un horario estricto a nuestro entrenamiento. Por supuesto, adelante. Y buena suerte con estos. Son una gente salvaje. Oh. Fragmento de recuerdo tiene que estar cerca. Sitio. Mal momento. Señor. Ah, Eivor. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal sienta estar en casa? No me relaja tanto como uno podría imaginarse. Han pasado muchos años desde que reclamé el trono, pero nunca lo he dado por seguro.
al menos desde el tiempo que pasé en el Cenagal. Desde entonces he estado ocupado. Gudrum y yo nos vamos acercando a un terreno común. Se avecina un tratado. ¿Por eso me habéis llamado? ¿Para buscar un terreno común? Eso espero. Te cuento entre los grandes señores de Mercia. Poder llamarte amiga sería beneficioso para toda Inglaterra. ¿Qué me dices de un tratado, Eivor? Te nombraría gobernante de todas las tierras al noreste de tu asentamiento. ¿A cambio de qué? De la lealtad. No a mí, sino a Cristo. Y a la orden que he instituido en su nombre. Me honra la oferta. Y la confianza que ponéis en mí, Lord. Esta es mi respuesta. Hace años me disteis esto. Es una pieza hermosa, pero pesa más en mi bolsa que en mi corazón. ¿Me rechazas, entonces? No temáis. Esto no es un nuevo episodio de nuestro conflicto. Voy a dejar estas tierras por costas lejanas. Ya no tendréis más problemas conmigo. ¿En busca de más guerras? ¿De más tierras que conquistar? En busca de mí misma. Ah, el destino más difícil de toda la Tierra. Entonces te doy mis parabienes. Que Dios te acompañe en tu viaje. Tengo cierta sobrecarga de dioses en este momento. Puede que el vuestro deba tomar otro barco. Coincide con el fragmento de recuerdo. Estoy cerca. Sí. El recuerdo está bastante cerca. Allá vamos. Está de cara al sol naciente. Bien. De modo que los rumores eran ciertos. El gran conquistador ha sido conquistado. Eivor, ¿cuántos veranos han pasado? Demasiados, amigo mío. ¿Qué te hace gracia? Apenas os reconozco. ¿Es este el Gudrum que dejé atrás u otro hombre más cortés? El Gudrum que conocías ya no existe. Ahora respondo por Atelstan, mi nombre cristiano. ¿Nombre cristiano? Un nombre nuevo para una vida nueva. Al precio de todo lo que ganasteis. No he perdido tanto como puedas pensar. El rey Alfred y yo hemos firmado una paz duradera por fin. Él ha tomado Mercia Occidental. Anglia Oriental es mía. Ahora estamos discutiendo el destino de Mercia Oriental y del Norte. Los daneses han venido para quedarse, Eivor. Con Cristo como su jarl. Es un dios poderoso. Su sacrificio viene cargado con los mayores dones. Perdón, esperanza, amor. ¿No querrías atender a su mensaje, tú también?
No tengo tiempo para conocer dioses nuevos. Me marcho de Inglaterra. Solo he venido para despedirme. ¿Regresarás a la tierra de tu padre? A cualquier otra parte. A lugares por descubrir, en busca de lo desconocido. Ah, una aventura digna de Odín. Compartes con él el amor por el conocimiento y los descubrimientos. Lo he observado. La palabra compartir se queda corta. Ven, entonces. Tenemos que beber y contar historias antes de que te vayas. Si van a ser las últimas, deben ser las mejores. Casa comunal del rey Harald. Aquí debería encontrar otro fragmento de recuerdo. Me estoy acercando. Vamos a adelantarnos un poco más. El joven Harald se ha creado una reputación mientras estábamos fuera. 12 o 13 años, más o menos. Sigurd, Eivor, os doy la bienvenida. Venid. Había oído que vendrías, pero no te esperaba tan pronto. Hombres recios agrupados sobre un mapa con tanta hambre en los ojos como en la panza. Esto no ha cambiado mucho. Ya. Me he pasado media vida preocupado por mapas trazados a toda prisa. Pero esta no es una tierra que nos propongamos conquistar, sino una que necesita ayuda. ¿Islandia? Sí. Nuestro amigo Ingolfer nos ha hecho saber que su nuevo asentamiento corre peligro por el frío del invierno y por una prolongada rencilla de sangre. He aceptado enviar suministros y hombres suficientes para poner paz y resistir el invierno. Eivor, es posible que tu llegada a este lugar y en este momento sea una bendición del mismísimo Thor. ¿Encabezarías con tu hermano esta expedición en mi nombre? No puedo pensar en nadie mejor para llevarla a término. Eivor, esto es pura fortuna. Ansío una aventura como esta. Dime lo que piensas. ¿No te arde el corazón en deseos de otra expedición? Agradezco mucho la oferta, pero no he venido para seguir transitando los mismos caminos. He venido para decir adiós, para siempre. ¿Para siempre? ¿Es que también dejas Inglaterra? Así es. Navegaré hacia Poniente, sin ninguna compañía.
Hacia tierras que no están en ningún mapa. ¿Con qué fin? Eso solo lo sabré cuando las alcance. Pero eso ocurrirá mañana. Hoy quisiera pasar el tiempo en compañía de mis seres queridos y contarnos historias de tiempos antiguos. ¿Cómo de antiguos? Muy, muy antiguos. ¿Lo entendéis? Tío, despeja la sala y trae hidromiel y asado de ballena para tres. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Veo solo yo? Tienen las historias de Svartalfaheim un significado oculto. Será mejor que me temple al calor de la lumbre y me tome un momento para pensar. Está cerca. Muy cerca. ¡Eivor! Ah, aquí lo tengo. Tenemos un último recuerdo futuro. No esperarás a la mañana. Debo llegar a Lunden al final de la semana. Me espera una tripulación. ¿Sin despedirte siquiera? Todos saben que me marcho. Pero no cuándo. ¿Acaso sabe Randvik que hoy será la noche? Sí. Ya nos hemos despedido. Me gustaría poder entenderlo, Eivor. ¿Recuerdas mis primeras visiones? Antes de que viniéramos a Inglaterra. Las de Odín y Sigurd. El lobo, las nornas. Sí, profetizaban mucho de lo que luego ocurrió. No eran profecías, Valka. Eran recuerdos. Mis recuerdos. O no los míos, sino unos que me fueron prestados. Por alguien que vive dentro de mí. Mi segundo Huger. ¿Lo entiendes? Yo... ojalá pudiera. Durante mucho tiempo solo contemplé dos futuros posibles para mí. Rendirme a estos recuerdos malignos o rechazarlos por completo. Pero ahora veo una tercera vía. Y según me hago mayor, me resulta más interesante. Quiero aprender de ellos. Y no sé dónde me llevará este camino. Ni lo que destapará. Por esa razón, en este momento, deseo estar sola. Ya veo. Gracias por tu confianza, Eivor. Dame un abrazo, amiga. Adiós, Eivor Matalobos. Que Odín guíe tu camino. No lo hará esta vez, Valka. Esta vez lo guiaré yo. Así, ¿verdad?
William Miles. Pedí verte en persona. Cara a cara, dijiste. Y aquí estoy, en espíritu, por llamarlo así. Tan cerca, pero tan lejos. Un buen truco. Tú sí que has usado un buen truco. Resurrección, hibernación. Supongo que te habrá llevado años planearlo. También hubo cierta improvisación sobre la marcha. Has pasado mucho tiempo en una simulación los últimos 1000 años. ¿Por qué tenías tantas ganas de pasar a otra? Por simple curiosidad. Llevaba mucho tiempo sin ver a Eivor y quería saber cómo terminaba esta gran saga. Pues ya lo sabes. ¿Qué viene ahora? ¿A dónde irá Basim? Tan lejos como pueda, William. Eso me temía. No temas. Valoro mucho el credo que nos guía. Siempre lo he hecho. Pero tu gente está en la infancia comparada con la que dejé atrás. Necesito que te pongas al día. Bien. Vamos a empezar. Espera. Si vamos a colaborar, hay algo que quiero antes. ¿Tú dirás? Obtenido material genético viable. Ha comenzado la extracción de recuerdo genético. Tiempo estimado de secuenciación, 29 días, 3 horas, 4 minutos. Vas a hacer un largo viaje, señor Miles. Todo esto es tan extraño. ¿Y qué hay del Ragnarok y del crepúsculo de los dioses? ¿Son ciertas esas historias? En cierto modo, el gran cataclismo tuvo lugar más o menos como cuentan vuestras leyendas. Hubo terremotos y tormentas, guerra y hambrunas. Mi pueblo murió. Y el tuyo prevaleció. Pero dijiste que no había dioses tal como los entendemos. ¿Qué fuerza natural podría causar tal convulsión? ¿Cómo te lo explicaría? ¿Te suena de algo la expresión erupción solar? No lo creo. Puede que tarde un poco en describirlo. Eso no es un problema. Si algo nos queda es tiempo, padre de todo.